2022. Amigos, esta es la elección de la Cholita Tarqueña 2022. Acompáñame en esta nueva aventura y ve cómo fue la elección de la Cholita Tarqueña 2022. ¿Crees que fue argolla? Acompáñame y mira todo el video y primero vamos con el intro. Bien, saludar a la parroquia Tarqui, a la mujer tarqueña, hoy Tarqui, el cumplido 107 años de vida parroquial. Iniciamos con el gran programa de la elección de la Cholita Tarqueña. Esta tarde, esta noche, harán la fiesta por los 107 años de vida parroquial. Saludos con todos amigos, nos encontramos en la parroquia de Tarqui cubriendo el evento de la Cholita Tarqueña 2022. Pues les invito a ver este video, pucha que esta aventura más. Hola, 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 ¿qué tal Tarqui? Buenas tardes, Tarqui. Bienvenidos a esta fiesta por los 107 años de vida parroquial. Vamos a bailar. El jurado determinará cuál es la mejor cholita de la parroquia y ella irá a la elección de la Cholita Cuencana. En este momento van a presentar una danza folclórica organizada por todas las participantes como cholitas. Así. Yo estaba en mi corazón, yo estaba en mi corazón.
Saludos amigos, pues bueno, en este momento van a empezar con la ronda de preguntas. En este momento es la primera ronda de preguntas. Ahora se viene la parte más bonita, la presentación de las candidatas. Iniciamos.
Chunguya, Shukyuya, Shushunata. Muchísimas gracias. ¡Que viva Tarki! En sus 107 años de vida parroquial, bienvenidos al estadio, licenciado Marco Melo. En este momento las candidatas están preparándose para la segunda ronda de preguntas y la competencia está intensa, La fecha de parroquialización civil de Tarqui será el 18 de octubre de 1915, en la sesión dirigida por el doctor Octavio Cordero Palacios mediante el decreto ejecutivo número 887. En el mes de febrero celebramos el Taita Carnaval, 3 días consecutivos de fiesta, donde todos nos reunimos en alegría y fervor. En el mes de julio se despierta la violencia.
Después de la segunda ronda de preguntas de las cholitas, en este momento se viene la presentación de Katy Egas y posteriormente vendrá lo que es la premiación y se conocerá cuál es la cholita tarqueña 2022. Esta es la presentación de Katy Egas y la gente está que baila, todo emocionada, esperando para ver quién será la cholita tarqueña 2022 e irá a representar a la parroquia de Tarqui en el certamen de la cholita cuencana 2022. Y vamos a ver quién es la ganadora. Terminamos con la presión de Katy Evans y justamente ya se viene Master Show después, pero en este momento ya viene la elección de la cholita tarqueña 2022 para cerrar con broche de oro con Master Show. A continuación vamos a conocer en cuarto puesto la representante de la comunidad de Tañiloma. Ella es Elizabeth Sakimay. Al tercer puesto, a quien corresponde a Marjorie Chimbo, Chilca Chapar, con 62.5 puntos. En segundo puesto, Marjorie Yunga, de Tutupani Chico, con 63 puntos. Y nos preparamos para recibir a nuestra... ¿Podemos decirlo a todos quién es la ganadora? Claro. ¿Por favor? Ahí lo tenemos. ¿Dónde está? Imágenme usted. Justo aquí. ¿Ya? Vamos a dar a conocer el sector, la comunidad, ¿no es cierto? Señoras y señores, 107 años de parroquialización en Tarqui, lo celebramos, Cholita Tarqueña, 2022-2023, es la representante de la comunidad de... Ganó la cholita de Bella Vista. En este momento ganó la cholita de Bella Vista. Comenten si creen que es argolla y no olviden suscribirse, darle like y compartir el video. Pues y así fue la elección de la cholita tarqueña 2022. $5,000 para la comunidad, no para la cholita. Son $5,000 para la comunidad, no para la cholita. Pueden comentar y compartir y suscribirse y mencionar quién creen que debe haber ganado esta elección de la cholita tarqueña 2022. Cholita tarqueña 2022. Amigos, no fue la argolla, pues felicitaciones al gato. Agradezco al señor presidente Carlos Chávez por la invitación. Nada, pues no me quiera, no fue argolla. Esto fue la elección de la cholita tarqueña 2022.
darle gracias a Dios, gracias a la Virgen Santísima del Carmen y a todo el público que aportó, ¿no? Colaboró, contribuyó con la Fundación Chola Tarqueña. Hoy tenemos ya Tarqui, la Cholita Tarqueña, que es de Bella Vista, y con ella estaremos ya en la elección de la Chola Cuencana. Y estaremos muy pronto allá con las 26 comidas para aplaudir y apoyar a nuestra candidata. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Y amigos, esto fue Argolla, no mentira, no fue Argolla. Felicitaciones a la Cholita de Bellavista por este triunfo, por ser la nueva Cholita. Y esto está terminando con Master Show, Master Show. Esto se cierra con broche de oro. Vamos a cantar para todos los amores despechados. ¿Dónde está el hombre que ha sufrido una traición? ¿Dónde? ¿Dónde está la mujer que ha sufrido una traición? ¿Dónde está la mujer que ha sufrido una traición? Bueno amigos, esta fue la elección de la Cholita Tarqueña 2022. Y ahora sí nos despedimos con todos, absolutamente nos despedimos con todo. Y ahí está la premiación de cada uno de ellos. Y nos vemos en una siguiente aventura.